Yo marcho el miércoles. Figuras de la oposición se siguen sumando a las marchas del 6 de marzo contra Gustavo Petro. En redes sociales se ha popularizado una tendencia que invita a los ciudadanos a sumarse a la manifestación en contra del gobierno nacional. Distintas ciudades en todo el territorio nacional se están preparando para la jornada de manifestaciones en contra del gobierno de Gustavo Petro, convocada por la oposición. Varios opositores han estado muy activos durante las últimas semanas invitando a la ciudadanía a sumarse a las marchas en contra del presidente, que se llevarán a cabo el miércoles 6 de marzo en las principales ciudades del país. Es tendencia en la red social X el numeral Yo Marcho el miércoles, utilizado por muchos usuarios para promover y anunciar la participación de la jornada de manifestaciones contra la actual administración. Uno de los que se sumó a la tendencia fue el senador del Centro Democrático Miguel Uribe, que publicó un video en su cuenta de X en las que expone las razones para manifestarse en contra del mandatario nacional. En un minuto les cuento mis 10 razones para marchar este miércoles 6 de marzo. Ahora cuéntenme ustedes sus razones. ¿Cuál es la tuya? Hashtag Yo Marcho el miércoles, escribió en su red social. La paz total solo ha traído miedo e inseguridad. La democracia y la separación de poderes están en riesgo. Mientras el gobierno debilita la fuerza pública, empodera a los criminales, el costo de vida cada vez es mayor y los ingresos no alcanzan. La incertidumbre está destruyendo al sector productivo. El ataque a la construcción de vivienda y a las obras civiles está paralizando al país, comienza diciendo Uribe Turbay en su video. Luego sigue: nos están robando el país, el despilfarro, la burocracia y la corrupción están desbordados. ¿Por qué es mejor ser bandido que buen ciudadano? La libertad de prensa está bajo amenaza. Las reformas a la salud, pensiones y laboral son inconvenientes y antisociales. Fueron las razones para marchar expuestas por el senador en su video. Otro que se sumó a la tendencia fue el senador también del Centro Democrático, Carlos Fernando Mejía, que junto con la frase Yo marcho el miércoles publicó una polémica caricatura de Petro. El activista Jaime Arizabaleta hizo lo propio pidiéndole a los internautas sumarse a la tendencia Yo marcho el miércoles, asegurando que el numeral por Colombia 6M fue borrado. Los que vayan a marchar el miércoles, confirmen en los comentarios con el numeral hashtag Yo marcho el miércoles. Si vas a asistir a la marcha, replica este mensaje urgentemente, escribió en su cuenta de X. La concejal de Bogotá por el Centro Democrático, Sandra Forero, publicó en la misma red social hashtag Yo marcho el miércoles para salvar a nuestra amada Colombia de este nefasto gobierno. Aquí algunas de las razones por las que debemos marchar, y adjuntó un video con sus razones para sumarse a la manifestación en contra de Petro. En riesgo ponen la democracia cada vez que atacan las instituciones desde el gobierno nacional. El sector productivo y muchos sectores están cayendo porque el gobierno está empeñado en estatizar todo. Hay unas reformas en el Congreso que debemos frenar, fueron algunas de las razones expuestas por la cabildante.